Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy estamos en compañía de la profesora Ana Rita de Lima. Ella es la directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo, CDCH. Hola, profesora, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar conversando con ella acerca de lo que quiere decir o cuál es la misión que tiene el CDCH de la Universidad de Carabobo. Cuéntenos un poco, profesora, quizás para darle a conocer a las personas que nos ven y que nos escuchan, pues, ¿cuál es es la finalidad de este centro de desarrollo científico y humanístico? Sí, bueno, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo, que es lo que conocemos popularmente con nuestras siglas CDCHUC, es un organismo que de hecho figura en la ley de universidades. Si uno revisa la ley de universidades, ahí se aparece reflejada que toda universidad debe de tener este organismo. Y en general casi todos los CDCH, y por supuesto no se escapa a la realidad de nuestra Universidad de Carabobo, tiene como finalidad varias cosas. Primero que nada, ella es la que rige las políticas de investigación de la Universidad de Carabobo, es decir, la que se encarga entonces de controlar lo que son nuestras áreas prioritarias de investigación, regular también todo lo que es las líneas de investigación de nuestras diferentes facultades, promover la integración, ¿verdad?, entre líneas de investigación entre diferentes facultades para que sean interdisciplinarias, okay, inclusive también con otras instituciones a nivel nacional o internacional. Se encarga también de regular y normar lo que son la creación de las diferentes estructuras de investigación. Cuando nosotros hablamos de lo que es un grupo de investigación, un laboratorio, una unidad, un centro, un instituto, de tal manera que se encarga de normar, de tal manera que lo que se entienda que sea una unidad de investigación, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, sea equivalente a lo que se maneja, por ejemplo, en una Facultad de Ciencias de la Salud o una Facultad de Educación. De tal manera que en base a lo que es políticas de investigación, hablamos entonces básicamente en estos aspectos que son los que más conocen. También podemos clasificar también, en nuestro nuevo reglamento del CDCH que fue aprobado en mayo del 2011 por el Consejo Universitario, también se puede clasificar a los investigadores. Okay. De tal manera que nosotros tengamos un sistema de clasificación que sea propio de nosotros y que no dependa de otro sistema, okay, de valoración externa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de políticas, ¿verdad?, de investigación de la Universidad de Carabobo, abarcamos todos esos aspectos. La parte, dar los lineamientos, por ejemplo, en la parte de bioética, por ejemplo, y bioseguridad, que son, okay, aspectos sumamente importantes, ¿verdad?, en el desarrollo de la investigación, no solamente de nuestros estudiantes, sino también de nuestros profesores, ¿verdad? Okay. Eso es una primera parte que hace, que es regular políticas de investigación. Otra parte que también hace el CDCH es promover o financiar actividades de investigación. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de varios programas. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es financiamiento para proyectos de investigación. Okay. Y manejamos diferentes tipos de proyectos de investigación. Okay. Antes de que continúe con lo que es el financiamiento, me gustaría que me comentara acerca de cuando hablamos de políticas de investigación. Estas políticas de investigación que realiza el CDCH, ¿son políticas que se discuten dentro de la normativa del CDCH o tiene que ver mucho quizás con las investigaciones que yo quizás como profesor me dirijo al CDCH y propongo, bueno, yo estoy interesada quizás en investigar acerca de algún tipo de parásito existente en alguna laguna que se encuentre en Valencia, por, sí, ejemplo, o que se encuentre cerca de la Universidad de Carabobo? Entonces yo voy al CDCH, mira, este es mi duda, yo quisiera investigar acerca de eso, ¿cómo se maneja esto? ¿Yo lo propongo o el CDCH llega y mira, esto es lo que hay? ¿Quiénes están interesados en investigar acerca de esta política de investigación? En este caso, el investigador se acerca al CDCH, okay, pero para eso sí se exige que ese proyecto que la persona esté interesado forme parte o esté adscrito a una línea de investigación que sea previamente aprobada. Okay. ¿Que sea, sí, previamente aprobada dentro del CDCH? Tanto del CDCH. En la aprobación de líneas de investigación seguimos varias etapas. Okay. Por ejemplo, cada facultad formula sus diferentes líneas de investigación. De tal manera que el consejo de facultad de cada una de nuestras nueve facultades que tenemos en la universidad aprueba sus líneas de investigación bajo un modelo que ya fue aprobado por el Consejo Universitario. Todas esas líneas son remitidas
al CDCH. ¿Están ligadas las líneas de investigación de cada facultad con el CDCH? Es interesante porque al llevarlas precisamente al CDCH nosotros podemos integrar y tenemos un conocimiento de todas las líneas. De tal manera que es bien interesante porque nosotros ahí tenemos lo que se llama o manejamos lo que es un consejo directivo. Okay. Lo importante de ese consejo directivo es que cuenta con la representación de todas las facultades a través de sus directores de investigación. Okay. Y quien preside ese consejo directivo es el vicerrector académico. Okay. Y contamos también con la presencia de la directora general de posgrado. Okay. De tal manera que allí estamos nosotros en conocimiento, ¿verdad?, de todas las líneas de investigación que están allí. Nosotros, además de que estamos en conocimiento, avalamos. Y allí es donde es el seno donde se puede promover la integración. Y entonces es donde se permite, de tal manera que un director de una facultad, por ejemplo, hay muchas interrelaciones entre líneas de investigación, por ejemplo, entre ciencias de la salud, entre FACID, entre ingeniería, así como también con FACES hemos visto, y ese es el seno natural donde nosotros podemos de verdad estar en conocimiento y favorecer la integración. ¿Por qué? Porque cada facultad no sabe lo que está haciendo el otro. Exacto. Y una vez que estas líneas son entonces aprobadas, ¿verdad?, avaladas por el Consejo Directivo del CDCH, ya son entonces remitidas al Consejo de Facultad, que lo remite al Consejo Universitario. Okay. Es verdaderamente el Consejo Universitario quien finalmente aprueba todas las líneas de investigación de nuestra facultad. ¿Cuál es el interés de que pasen a través del CDCH? Precisamente nosotros tenemos nuestro banco de líneas y eso promueve la integración entre diferentes grupos de trabajo. Eso tiene mucho, es lo que el deber ser de lo que tenemos que hacer, de tal manera que se ahorra esfuerzo, se ahorra conocimiento y aprovechamos mejor los recursos. Okay. ¿Qué sucede? Para ir con tu pregunta, ya nosotros tenemos unas líneas de investigación que están aprobadas, de tal manera que la persona o el investigador que quiere investigar sobre un tópico en particular y muestra su interés, se dirige al CDCH. Pero, sin embargo, él cuando se dirige, él notifica a su facultad. Okay. De tal manera que su facultad está en conocimiento de que va a desarrollar un proyecto de investigación en una determinada línea. ¿Cómo nosotros sabemos que la facultad está notificada? Porque cuenta con el aval de la dirección de investigación. Los directores de investigación son prácticamente nuestro enlace a nivel de las diferentes facultades. Con los investigadores. Entonces, se presenta nuestro investigador con su proyecto escrito, viene con el aval, de tal manera que la facultad avala y dice que ese proyecto es importante, que vale la pena, ¿verdad?, financiarlo, que está en una, que cuenta, ¿verdad?, con la factibilidad de que se puede realizar, y consigna, ¿verdad?, su proyecto ante el CDCH. Okay. De tal manera que luego ahí es sometido a un proceso de arbitraje. Okay. Y una vez que se vea de que es favorable, ¿verdad?, el visto bueno, entonces se aprueba y se le da el financiamiento para realizar la investigación. Okay. ¿Estas líneas de investigación son fijas o pueden llegar a cambiar según un tiempo, según las investigaciones nuevas que haga el mismo Consejo de Desarrollo? Están constantemente actualizándose. Okay. Constantemente, ese es el... ¿Por qué? Porque cada vez va cambiando la dinámica. Vemos que cada vez, a medida que van ingresando últimamente, antes normalmente veíamos que las líneas de investigación se renovaban cada 5 años, ahorita no, ahorita estamos viendo en facultades, por ejemplo, a medida que van ingresando nuevos docentes, porque ustedes saben que en los últimos años hemos tenido, gracias a Dios, ingreso de mucho personal, ¿verdad?, docente y administrativo a nuestra universidad. Esas personas ya vienen también con formación de posgrado, ¿verdad? Y vienen, ¿verdad?, con otras. Y entonces esas personas, hemos visto que al contrario, a medida que han ido aumentando, muchos se integran a la línea de investigación, pero han surgido también nuevas. De tal manera que estamos viendo más bien una dinámica de que anualmente se han ido actualizando las líneas de investigación. Ok. Eso es que estamos conversando es acerca de los docentes. En el área de los estudiantes, ¿cómo se maneja lo de las investigaciones con ellos? Exacto. También nosotros tenemos, además de financiar proyectos a los docentes, también tenemos programas de subvención para tesis, tanto de pregrado como de posgrado. Okay. En este caso, ¿qué hace? El proyecto, ¿verdad?, de tesis, tanto el trabajo especial de grado o la tesis, que puede ser una tesis de maestría o una tesis de doctorado, es también consignada a nivel del CDCH, ¿verdad? De tal manera que ahí es importante, lo que se exige es que evidentemente la tesis
sea el tutor sea un miembro, ¿verdad?, que sea de nuestro personal docente y de investigación de la Universidad de Carabobo, okay, de tal manera que también es evaluado. Por supuesto, el sistema de arbitraje no es tan exhaustivo, okay, y se le otorga también el financiamiento. En este caso, el financiamiento es para la tesis del estudiante, sin embargo, el responsable administrativo ante el CDCH es el tutor. Ok. Bien, estamos conversando con la profesora Ana Rita de Lima. Ella es la directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo, CDCH. Estamos conversando acerca de las líneas de investigación y de cuál es el objetivo de este consejo. En la próxima parte vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las actividades que se tienen previstas para este año 2015. Ya volvemos. Muchas gracias. Y continuamos aquí en su programa Contacto Universitario en compañía de la profesora Ana Rita de Lima. Ella es directora ejecutiva del CDCH. En la parte anterior estuvimos hablando acerca de todas las líneas, de algunas de las líneas de investigación y de cómo se puede proceder a formar parte de estas líneas de investigación si los docentes o quizás los estudiantes estén interesados. También hablamos un poco acerca de lo que es el financiamiento que tiene el CDCH para actividades de investigación. Pero me gustaría que en esta parte también la profesora hablara un poco acerca de lo que se le tiene también previsto a quienes forman parte de la Universidad de Carabobo, pero en el área administrativa, pues el personal administrativo que también puede formar parte del CDCH, me comentaba usted fuera de cámara. Sí, claro que sí. También, además de financiar proyectos de investigación que sean a los profesores, también hay lo que llamamos nosotros los proyectos de inversión menor, okay, en los cuales también pueden acceder el personal administrativo de la Universidad de Carabobo. Y de hecho es una de las puertas que abiertas para que puedan, sin tener esas exigencias de que sea profesor, okay, o de que tengan grandes números de publicaciones, sino es una puerta abierta para que todo personal administrativo pueda también desarrollarse, porque no podemos olvidarnos que una gran parte en varias facultades de esta universidad, una gran parte de los resultados de la investigación se apoyan en el personal administrativo. Okay. Porque nosotros tenemos una gran cantidad de bioanalistas, biólogos, investigadores que también ayudan y que son la persona que está a nivel del día a día, a nivel de los laboratorios, porque si bien los profesores también somos investigadores, también tenemos nuestra carga académica y gerencial, y entonces ellos también tienen completamente su puerta abierta a través de esa vía que llamamos los proyectos de inversión menor. Ok. Bien, profesora, también me gustaría que me comentara acerca, que esto también estuvimos hablando antes de comenzar el programa, acerca de este proyecto que comenzó con el CDCH, que se llama OctiUSE. Cuéntenos, sí, un poco acerca de qué va esto y cómo se puede acceder al mismo. Excelente. Sí, el OctiUSE es una gran satisfacción, ¿verdad? Es un trabajo que hemos venido realizando ya más de 3 años trabajando. La idea era, surgió la necesidad de trabajar sobre el OctiUSE, que significa el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad, okay, de Carabobo, por la necesidad de tener un mecanismo en donde pudiéramos almacenar toda la información relacionada con investigación y que nos permitieran generar estadística. Okay. Para nadie es desconocido que nosotros todo el tiempo nos están pidiendo, ¿verdad?, datos. Y cuando el gobierno central nos piden datos sobre el número de proyectos, ¿verdad?, número de investigadores, número de publicaciones, cuántas estructuras tenemos, todo eso, siempre estamos corriendo. Y la idea era que tuviéramos un sistema en donde pudiéramos disponer de toda esa data de una manera que fuera eficiente, que nos permitieran hacer cortes, ¿verdad?, de tal manera de número de publicaciones por año, número de publicaciones por líneas de investigación, okay, número de estructuras de investigación, cuántas líneas de investigación teníamos, etcétera, ¿verdad?, todos los proyectos que se llevan a cabo. Y de allí surgió entonces ese observatorio que fue lanzado el año pasado, después de muchos años de esfuerzo, en lo que la parte de lo que era el diseño del concepto, qué campos íbamos a colocar, y que ahorita está disponible para todo lo que es la parte de investigación. Okay. Y eso consta de varias partes. Allí se introducen los que son los datos, ¿verdad?, académicos de la persona o del investigador. Vale la pena decir que allí pueden cargar todos sus datos, tanto el personal docente como el personal administrativo, okay, para que puedan cargar, que están en nómina. Va a tener una parte en donde se cargan esos datos académicos, por supuesto, los niveles de estudios que posee, todos los proyectos de investigación en los cuales haya participado, ¿verdad?, todas las publicaciones que haya realizado el investigador,
bien sea artículos en revistas, comunicaciones en extenso a congresos, libros, capítulos de libros. Tiene una parte que es la formación de recursos humanos, es decir, tutorías de tesis de pregrado, de posgrado, tutorías de trabajos de ascenso, tutorías de pasantías, ¿verdad? Que todo eso entra en la parte toda de reconocimiento, las actividades de extensión, de tal manera que la persona va cargando y es un registro que está abierto durante todo el año. Es algún registro más o menos similar a cómo se maneja el PEI, de tal manera que se puede incluso, se va llenando los campos y la persona va adjuntando, ¿verdad?, los documentos asociados. Eso hace que nosotros tengamos una disciplina, de tal manera que la persona, a la vez que prepara su material para el observatorio, también los tiene listos para el PEI, que para por cierto está próximo a abrir convocatoria en este año. Y de esa manera nos permite generar las estadísticas. Pero además tiene ventajas para el investigador que lo hace, porque ya ahorita añadimos una herramienta, de tal manera que automáticamente hay una parte que te dice imprimir currículum, y tú vas llenando y te permite imprimir tu currículum en un formato estándar que se utiliza. Y tienes toda la información. De tal manera que tú vas actualizando toda tu información y eso es de mucha utilidad. Y la idea es estimular a que lleguen. A pesar de la gran campaña que nosotros hicimos el año pasado con lo que era OctioC, apenas hemos tenido 985 investigadores registrados. Sabemos que somos muchos más en la Universidad de Carabobo. Y ahorita lo estamos haciendo ahora como una política. ¿Qué pasa ahorita? Y ahorita vamos a ir a nivel de las diferentes facultades, ¿verdad? Para ya hemos dicho eso a nivel de, ¿verdad?, de los directores de investigación y comunicados. Pero ahora va a ser obligatorio que todos los profesores carguen sus datos allí. Es una manera, lo puede ir cargando cómodamente. No es, la plataforma está abierta todo el tiempo. Agarran en sus ratos libres, van colocando todos sus datos, los guardan. Tiene su contraseña y va a ser ahora un requisito obligatorio para solicitar subvenciones al CSH. ¿Por qué? Porque eso tiene doble propósito. No solamente mantener actualizada la base de datos de investigación de nuestra Universidad de Carabobo, sino también por funciones de economía. Porque estamos pidiendo que todos los investigadores que pidan financiamiento estén inscritos o estén registrados en el OctioC para evitar pedirle datos al investigador. Es decir, para proyectos grupales, hay proyectos en donde hay que pedir soportes de productividad. Entonces, antes se pedía fotocopias, ¿verdad? Que si la fotocopia de la cédula, que si las cuantos. Entonces, todo ese papelero. Acuérdense que ahorita tenemos una ley de simplificación de trámites administrativos. No, y si lo tienen ahora virtual. Nada, es mucho nada. Mejor. Si ahora el profesor nada más lleva su proyecto en mano. Y listo. Su aval de la dirección y más nada. Claro. Y todo lo demás está en OctioC, de tal manera que ahorramos papelería y colaboramos, ¿verdad? Porque es la tendencia. Es importante que lo sepan y bueno, quienes tengan, forman parte de lo que es la investigación, pues simplemente ingresan allí y ya tienen listo, eso. Ahí tienen todo listo. Bien, profesora, también me gustaría acerca, que ya hablamos de OctioC, que me comente acerca de actividades que se tienen previstas para este año. Estábamos hablando del congreso de investigación que hace el CDCH, cuénteme un poco acerca de esto. Exacto. Este año, a pesar de todas las dificultades económicas, ¿verdad?, que estamos atravesando y que no, nadie escapa, todos sabemos que ya es una tradición que cada dos años se celebra el Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo. Este año nos toca. Vamos a hacer entonces el octavo Congreso de Investigación Nacional y tercer Congreso Internacional de la Universidad de Carabobo. Ya saben que ya en las últimas ediciones pasadas también ya tuvo, ¿verdad?, patrocinio a nivel internacional, investigadores invitados a nivel nacional y miembros del comité organizador que son de otras universidades. Este año lo vamos a hacer. Tradicionalmente se hacía en la última semana de octubre. Este año estamos empezando un poquito más tarde toda la organización del evento por todas las razones que ya todos sabemos que ha sido difícil todo, nos ha tocado empezar un año muy difícil en todo y bueno, siempre el CSH se encarga de la organización de este evento. Ya tenemos ya nuestro comité organizador, ya estamos organizando ya la difusión del evento y el lema, este año el lema de nuestro congreso de investigación va a ser hacia la calidad e internacionalización del conocimiento en la Universidad de Carabobo. Porque precisamente hacia ahorita la tendencia es precisamente conectarnos, ¿verdad?, con otras universidades y hacer integración y hacer que nosotros seamos mucho más visibles a nivel internacional. ¿Y ya manejan fecha? Sí, estamos trabajando de fechas el 1, 2 y 3 de diciembre.
Okay. Es decir, la primera semana de diciembre, estamos ahorita en la parte de la logística del evento, de tal manera que ya vamos a convocar, ya estamos ahorita en la fase de diagramación, ¿verdad? Todo lo que es la publicidad y dar las normas para lo que son, por supuesto, nuestros trabajos extensos. Te puedo adelantar que las áreas en las cuales va a estar dividido el Congreso van a ser nuestras 12 áreas prioritarias de investigación de la Universidad de Carabobo que fueron aprobadas por el Consejo Universitario. De tal manera que nosotros en el módulo o en el registro de inscripción de los trabajos, la persona va a inscribir su trabajo de investigación y ya la va a ubicar también dentro de su área de investigación. Y ese Congreso nos va a permitir no solamente difusión, sino para ver cómo está la productividad en nuestras 12 áreas que fueron aprobadas. Sí, bien, profesora, ya no me queda nada de tiempo, pero me gustaría que antes de culminar le dijera a quienes nos están viendo acerca de cómo pueden dirigirse al CDCH y dónde está ubicado. Sí, el CDCH, nuestras oficinas están ubicadas en la Avenida Bolívar, en la Torre Camoruco, en el piso 11, ¿verdad? Nosotros allí estamos dispuestos, ¿verdad?, a atenderlos, todo un equipo de trabajo. Y trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y es nuestro horario de funcionamiento, ahí estamos, ¿verdad?, dispuestos, ¿verdad? Y ahorita, además de eso, el CDCH cuenta con una página web, ¿verdad? Okay. Que ahorita estamos en proceso de reconstrucción, okay. Estamos ahorita, por ahí vienen algunos cambios porque vamos a activar también nuestras redes sociales, okay. Estamos en esa vía y entonces estamos ahorita todo en una reestructuración para hacer un relanzamiento y la idea es podernos acercarnos más. Claro. Una de las cosas que estoy viendo es la necesidad. Muchas veces la persona pensaba que el CDCH es nada más algo donde la gente iba a pedir subvenciones y claro. Hay muchas más cosas en las cuales podemos ayudar a nuestros investigadores y la idea es darnos a conocer más. Ok. Bien, estuvimos conversando con la profesora Ana Rita de Lima. Ella es la directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo, el CDCH. Como siempre, para mí fue un placer estar con ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos por allá.